¿qué vamos a hacer hoy? Aunque los gobios lapa chinos están haciendo un buen trabajo con las algas, ahí se ha concentrado, hoy que he podado, se ha concentrado una buena cantidad de alga verde. Voy a intentar hacerlo de manera que, bueno, rápido y que no me ocupe mucho tiempo, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Un tupper, un recipiente, algo que pueda caber esa roca, un cepillo de dientes, que es el que tenemos casi todos para el acuario, y agua oxigenada, ¿vale? Un papel claro para limpiar después el asunto. Conclusión, para no cansaros. A ver si puedo sacar la roca sin armar demasiado show. Pues no, no ha armado demasiado show. Vale. Con que las algas están localizadas aquí arriba, lo voy a poner boca abajo. ¿Ok? ¿Y ahora qué hago? Abro el agua oxigenada. Lo tiro. Lo que más odian las algas. El agua oxigenada. Voy a ponerlo de manera que me cubra todo lo que pueda. Vale, y ahora dejo actuar unos 10 minutos. Tiene que empezar a burbujear, a hacer un proceso, ¿vale? O sea, ahora vuelvo. Bueno, ya lleva un cuarto de hora. ¿Veis el agua? Cómo ha cogido la alga, aparte, bueno, con el cepillito rascando, ¿vale? Y luego para limpiarla he ido tirando cubetitos de estos. Ahora es el momento de girarla y ponerla en su sitio. Normalmente burbujea, ¿vale? El agua oxigenada no les hace nada a los animales, a los peces, porque no es tóxico para ellos. Vamos a meterla en su sitio. ¿Veis la diferencia? Este es su sitio. Y ahora voy a repetir la operación. Bueno, si queda algo lo quitamos con el cepillito, pero burbujeará. Ahora vamos a repetir lo mismo con esta, que también tiene, ¿veis? Vale, vamos a ver si no la lío mucho. Lo bueno que no está demasiado sucio, gracias a los de estos chinos. Aquí se me ha enganchado una planta. Quítate. Mira. Bueno, ahora sigo. Espera. O no, ya está. ¿Vale? ¿Veis la alga que tiene? Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a aprovechar también que tenemos aquí el balde con el agua oxigenada de antes. El balde, el tupper, como queráis llamarlo. Y vamos a repetir la operación. Bien, ya está sin alga, ¿vale? El agua, como veis, está verde, marrón, asquerosa. Y ahora, pues, de nuevo procedemos. Repito, no pasa nada con el agua oxigenada y los peces, porque no es enemigo de los peces. El agua oxigenada es enemiga de las algas. A ver si no me llevo ninguno. Esto estaba así. Vale, veis que aquí también hay alga verde. Bueno, no importa, porque hay poca y esa sí que se la cogerán los de esto. El cristal, también podéis hacerlo por dentro con un estropajo y agua oxigenada. Y se saca el alga verde, alga pincel, alga marrón, la que queráis. ¿Vale? Pues una cosita más. Venga, un saludo a todos. Ya está ahí.
el gobio intentando comer Alba, la que ha quedado. Si veis que burbujea, no os preocupéis, es normal. Mejor que burbujee, ¿vale? Venga, adiós.